El terrorismo volvió a golpear Francia. Tres personas murieron y 16 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en la toma de rehenes de un supermercado en Troyes, cerca de Carcassona, en el sur de Francia. El autor del asalto, que fue abatido por la policía tras 3 horas de detención, gritó, según testigos, Allahu Akbar. Llegamos a la tienda para hacer las compras y escuchamos un gran ruido. Creímos que era un estante cayendo. Mi hermano pequeño llegó corriendo, diciendo, él tiene un fusil, necesitamos correr. Entonces hubo pánico, yo no lo vi. Escuchamos al sujeto decir, acuéstense, Allahu Akbar, acuéstense, acuéstense. Y hubo sonidos de disparos. Vimos a todos correr, entonces seguimos a los otros. Fuimos a la reserva del supermercado para estar seguros. La gente nos dijo, quédense aquí, escóndanse, no se muevan. Entonces nos quedamos en la reserva. El terrorista identificado como Radouane Lakhadim era un hombre de 25 años de origen marroquí que ya estaba fichado por las autoridades francesas. Antes del ataque al supermercado, el hombre asaltó en Carcassona a los ocupantes de un vehículo para robarlo. Mató a uno de ellos y dejó herido al conductor. El presidente francés Emmanuel Macron, que participaba en la cumbre europea de Bruselas, adelantó su regreso a París para presidir un gabinete de crisis junto al primer ministro Edouard Philippe. Y la enquête devra donc apporter des réponses a un certain nombre de questions importantes. Esta situación deja varias preguntas importantes. ¿Cuándo y cómo se radicalizó? ¿Dónde consiguió el arma? Tous les moyens nécessaires à l'obtention de ces réponses. Todos los medios necesarios para responder a esas preguntas serán movilizados. Este atentado ha sido reivindicado por ISIS y esto lo estamos analizando. Tras los atentados de 2015, Francia decretó medidas de vigilancia excepcionales que buscan frustrar nuevos atentados.